El ministro de Agricultura, Javier Lazo, aseguró que mantienen diálogos con los productores de leche, quienes anunciaron un paro de actividades por no estar de acuerdo con el reglamento de control y regulación de la cadena de producción de la leche y sus derivados. Lazo dijo que trabajan en varios frentes para poder resolver los problemas del gremio. Los gremios que han llamado al paro ya están con nosotros hablando en el Consejo Consultivo Permanente Lechero que hemos creado en la segunda semana desde que yo me senté en el cargo, con todo el equipo para poder abordar y resolver de una vez por todas los problemas. Nosotros tenemos que ir hacia la producción de leche de forma más sostenible, de forma más rentable para las fincas, pero necesitamos tiempo. Yo hago un llamado a la calma, porque el caos no nos lleva a cosas buenas en el final. Estamos trabajando primero control de fronteras. Estamos acercando a la cadena, estamos comprometiendo a la cadena para no parar la compra de leche. Tenemos que salir con las campañas de consumo de leche, pero sobre todo en productos sensibles como leche y arroz, estamos encontrando nichos de mercado y posibilidades de exportación porque necesitamos exportar. El país necesita que haya exportación de estos productos sensibles.